Buenas tardes. Buenas noches. Lo he sacado de la pena y ya la hemos liado de primeras el micro. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Beto se lleva a la pole. Abela nos dice que no vio Survivor Series. Bueno, es una mala premisa, pero estamos aquí para hablar de Survivor Series y para hablar de un montón de cosas más. Para hablar del mundo de la lucha libre en general. Podemos hablar del pasado, del presente, del futuro, de lo que nos va a acontecer. Lo que os dé la gana, lo que queráis, lo que preguntéis, lo que queráis saber. Básicamente esto es una democracia. Es una democracia. Bablico y Beto con, con buenos emojis, ¿eh? con los emojis de Samoa Joe, con ese poncho en WrestleMania. No me interesa mucho el resultado, dice Abela, pero lo escucho. Estuvo bien. Bueno. Depende. Si, si quieres wrestling con historias, no, no estuvo bien. Si quieres solo wrestling, sí, estuvo bien, porque son muy buenos luchadores. Si quieres solo historias, estuvo horrible, porque no, no sirve para nada. O sea, Survival Series es. pay-per-view que no. que no sirve para nada realmente. Entonces. <laughs> claro. La complicación. La complicación está ahí, ¿no? Supongo que depende de, de la persona. A mí me parecieron buenos combates. A mí me parecieron buenos combates. Beto dice: Noticias del huevo de oro de ayer. Queréis saber lo del huevo de oro, ¿no? <laughs> bueno, yo por lo que sé, ¿eh? Que, a ver, eh, yo no sé si he tenido la suerte o la desgracia de ver la película de The Rock con Ryan Reynolds y. y <laughs> Y, y. la chica que se me ha ido el nombre ahora, ahora mismo, ¿no? Pero, pero vamos, que la película. La película tiene telita. La película tiene telita porque la película es Alerta Roja, que es la peli. La peli está de Netflix. Eh, Galgadot. Eh, gracias, José. Gracias, Cabildo. Galgadot, efectivamente. Eh, Galgadot, ¿cómo se me puede olvidar? Eh, yo, yo he tenido. lo, lo que os digo. La suerte o la desgracia de verla. Entonces, no sé. No, no sé qué deciros. Pero sí que es la verdad. A ver, o sea, la, la, la película. Y lo vamos a decir así: o sea, la película está bien. Si la queréis ver, adelante, adelante con ello, ¿eh? No soy ningún tipo de crítico de cine ni. ni bueno, Dios me, libre, Dios me libre de serlo. Pero sí que es verdad que es una película que se disfruta, pero es una película. Una película. Pff, poco flojeta, poco flojeta. Porque hay mucha acción, pero también hay, yo creo que hay demasiada comedia. O sea, Ryan Reynolds está bien, porque es un tío gracioso, ¿no? De Rock, pues, siempre se presta un poquito a las risitas. Galgadota parece menos de lo que me gustaría. Entonces, eh... No sé qué deciros, no, no sé qué deciros. Pero vamos. Que... <laughs> que nada, que lo del huevo de oro, vamos. Que lo del huevo de oro, total. Eh, tema... Hue... <laughs> Tema, tema huevo de oro. Tema huevo de oro. El tema está en que la película va, para todos aquellos que no la habéis visto, y no voy a spoilear el final, evidentemente. Pero la historia va de que hay un tercer huevo de oro de o Patra valorado en 100 mil En 100 millones de dólares, ¿vale? Entonces. El, por cierto, buenas a todos, ¿eh? Buena, buenas a todos. Muy buenas, Alex. Nos dice JLP, y buenas a, a todo el mundo. El caso está en que. The Rock, Ryan Reynolds y Gal Gadot pues... Buscan el huevo, entonces pasan movidas en general, pasan movidas en general. Eh, por cierto, dice, puedo poner a Alex sin gafas, pero no sé si hacerlo, Pablo, con esos puntos del canal. Uy, 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 Luis Rubio nos dice buenas y me dice Nore que la primera vez que participa en el chat y además nos ha seguido por ahí, así que muchas gracias. Dice, ¿quién se robó el huevo? El huevo, el huevo. Hans Wogel o Mr. Kennedy. Ojo, cuidadín. Arroba débil, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, no lo sé. El tema está en que, bueno, que se pelean por este huevo, ¿vale? Entonces intentan... Eh, Buscar el huevo de Cleopatra, el tercer huevo de Cleopatra y juntarlos todos. Ese es el, el criterio que, que usa la película para desarrollarse, ¿no? Eh, dice J.L.P., spoilea la, la película, eh, les harás hablarse dos horas. A ver, yo te diré que es una película entretenida verla en tu casa. Eh, diré eso, pero vamos, no es una película para ver con muchas expectativas, ni muchísimo menos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que WW tiene de repente un partnership con Netflix que no conocíamos, que, que no sabíamos. Por cierto, Joseph, gracias por... Por ese, ese follow. Eh, que no lo sabíamos porque ya van dos grandes superproducciones de Netflix. Que están. Que están siendo promocionadas o publicitadas en WWE. Es en este caso WrestleMania Backlash. Os acordáis, ¿no? Os acordáis de WrestleMania Backlash. Con los zombies de Myth contra Damien Priest. Pues bien. Eh, la peli era. Army of the Dead. Que es la peli de Batista. Que claro, es que también da la casualidad. De que tanto Batista como The Rock han pasado por la WWE y han sido grandes luchadores de la WWE, o reconocidos en este caso, y ahora son actores de éxito, por así decirlo. Entonces, pues bueno. Eh, da la casualidad de que Army of the Dead fue una, que yo, por cierto, recomiendo más la, la secuela o la precuela en este sentido que tienen. Es otra película que sacaron en este caso, pero con el protagonista, que es el tío que abre las cajas fuertes, y la verdad es que la peli a mí me gustó. A mí me gustó más que la de Army of the Dead, que se van a Las Vegas a intentar, pues bueno, matar a los zombies y demás. Y. Y luego tenemos esta. Luego tenemos esta, que es Alerta Roja, y tienen un partnership con, con WWE. ¿No hicieron lo mismo con Rápido y Furioso? No lo recuerdo, no lo recuerdo. No lo recuerdo, por cierto. <laughs> Lo que, lo que estáis comentando entre, entre Ore Que dice que si es juego era Mr. Kennedy eh, Pablo que dice Que es un juego kinder <laughs> débil Que dice que Eternals es una puta mierda de película Con lo cual, pues bueno, es maravilloso Es maravilloso El, el tema está en eso, en que a se le ocurre que es una buena idea hacer este emplazamiento publicitario cogiendo el huevo de Cleopatra saliendo de la limusina, diciéndole a la gente que, que, que aplauda, porque se quedan paradísimos paradísimos, todos los luchadores cuando sale Bins de la limusina enseña el huevo y todo el mundo se queda pues ni puta idea, que Roman Reigns se tenga que prestar a escuchar la a, a escuchar la, 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 la basurilla que le está aplicando Bins con el tema del huevo y que luego aparezcan Sonia Deville y Adam Priest eh, Adam Priest, no, Adam Pierce. Y digan, ah, no, es que el huevo no está. No, es que estamos en Brooklyn, claro, porque en Brooklyn pues, eh, se roban todos y no me jodas, por favor. No, <laughs> no no me jodas. Si, si ya Bisman Man es villano, si no hace falta lo que. No hace falta que lo represente en televisión. Si Bisman ya es villano. No necesita decirle a los de Brooklyn que, 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 que son unos delincuentes. No, no hace falta. Y. Y el tema está en que lo que dice JLP y Camilo, ¿no? Dice la cosa dónde nos llevará esto del huevo hoy en Raw y Camilo dice lo peor es que continuará esa mierda del huevo hoy en Raw. Sí, sí, pues lo deja bien clarito, eh, Man. Si no lo encuentro mañana decidiré qué pasará en Monday Night Raw. Es <laughs> es una basofia, es una basura basofia en todos los sentidos. Es una mierda, o sea. <laughs> Es que es una basura de historia, realmente. O sea, si me quieres explicar una historia, yo, yo decía hoy en el podcast que me ahora te explico a Vela lo que es eso del huevo. Ahora te lo explico. Eh, yo, yo decía en el podcast que que esto era como un MacGuffin de 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 Hitchcock que que es algo que, que intenta contar una historia, pero que luego no sirve para absolutamente nada, ¿no? Me da la sensación que esto del huevo es eso. Y el tema del huevo a vela es eso, ¿no? O sea, tú tienes que hacer una publicidad de Red Notice, ¿no? De Alerta Roja, que es la nueva peli de The Rock en Netflix. En esa peli de The Rock hay un huevo de Cleopatra que tienen que robar. ¿Vale? Con lo cual, aquí, el emplazamiento Publicitario es ver el huevo de Cleopatra Que el huevo de Cleopatra Es básicamente la publicidad De la película. ¿Qué pasa? Que se ha perdido el huevo porque a Vince Batman se lo han robado ¿Vale? En Survivor Series En unos segmentos en los que primero Aparece con una limusina, luego aparece con Roman Reigns y luego aparece con Sonya Deville y Adam Pearce Entonces, dijo En Monday Night Raw En Monday Night Raw descubriremos qué pasará. Es decir, eso es un cliffhanger de los baratos, ¿eh? Cliffhanger, eh, de los baratos, porque esto es, no, atentos, porque a Vince van le han robado un huevo de 100 millones de dólares, o sea, what the fuck, qué cojones estamos haciendo, por favor, o sea, eh, el principal problema de todo esto, si Abela dice hostia, pues con razón, Hostia, pues con razón, ¿no? Eh, y, y claro, esto también da para muchos memes, ¿no? Porque José dice, resumen, Vince busca quien le robó su huevo. Claro, o sea, estoy, estamos hablando del, del huevo de Vince Bagman. <laughs> Casi me paren por decirlo, Isabela. Eh, lo de J, JLP dice: Bueno, lo del huevo es extrañísimo, pero no deja de ser eh, un emplazamiento publicitario. Puedes lo puedes hacer de mil formas distintas, vale, y lo puedes hacer haciendo una persecución en coche y lo puedes hacer haciendo mil movidas diferentes y resulta que a ti te apetece hacerlo haciendo que te roban un huevo de 100 millones para decirle a la gente oye si sí soy muy rico y además soy Gil en la en televisión cuando hacía tiempo que no salía en televisión, no eh, es es cuanto menos curiosísimo. Entonces a lo que yo voy. Ya yéndonos al apartado un poquito más real sin entrar en la, en la broma, en la comedia y en la coña, que con WWE es muy difícil eh, entender cuál es la línea entre la, la comedia y la realidad, ¿vale? Pero intentando hacer la división, <laughs> intentando hacer esa línea. Eh, en, tenemos el caso de que WWE tiene un problemón y es que no logra atraer a la gente a sus shows, es decir, WWE no logra que la gente sintonice su show cada semana, ¿no? Entonces se está basando mucho en un público muy casual, el, el, el público más hardcore, este público, este público un poquito más fan, no no tiene intención de ver WWE, no no le apetece tanto. No, no Le mola tanto, ¿no? Eh, no tiene la necesidad de ver mondinaro Entonces, lo que busca aquí es una fórmula muy sencilla y milenaria, ¿vale? Pero básicamente, lo que busca aquí el bueno de Vince Man es coger y venderte el, la expectación más fácil posible y convertirla en un huevo de Cleopatra, que a ver qué pasa con ese huevo. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver con el wrestling? No tiene que ver absolutamente nada. ¿Que eso te va a ayudar a que el aficionado se sienta atraído por el show y venga cada semana? Evidentemente que no. Que es una... Perdonad por el micro, eh, de verdad. Perdonad por el micro. Que, que es una táctica mmm, casi casi barrio bajera, como la táctica que utilizó para... Eh, Dar dinero en el año 2011, ¿os acordáis, no? Cuando al final se le cae todo el stage encima y, y, y demás. <laughs> Joder, eh, es que es absurdo. ¿Para qué sirvió que, que tú dieses 50.000 dólares o 100.000 dólares o lo que sea? Um, cada semana en Night Road diciendo la palabra Class of Champions. Joder. Eh, lo dejo así, lo, lo dejo así, macho. No, y, y, así, y así tampoco, y así tampoco. Disculpadme eh, por el tema de, del micro, siempre estamos igual. Eh, Alex Benino... Joder, un segundo, ¿eh? Espero, espero que ahora vaya un poco mejor. Eh, pero brutal Alex diciendo que tu micro es como ohmos, no funciona y espectacular eh porque ahora, ahora si sí queréis comentamos un poco pero vamos eh, que básicamente lo que busca aquí es un meterle me, meterle meterle como una vuelta de tuerca a qué a qué no cuando lo hizo con el dinero simplemente porque la gente tenía curiosidad por pues, saber a quién le, a quién le tocaba la pasta, ¿no? Y con el tema del huevo es lo mismo, ¿no? ¿Qué interés tiene el huevo? Bueno, por reírse un rato, ¿no? Reírse un rato. Ahora mismo, ahora mismo Man, Man pues solo tiene, bueno, no, no tiene ningún huevo porque se lo han robado, ¿no? O sea, es que es, es que es que es surrealista. Eh, brutal, la, brutal lo que está diciendo con lo del micro. ¿eh? Menos mal que os lo tomáis a bien, eh. Yo, yo os pido disculpas, la verdad, porque no me gusta, pero sí que me gusta tenerlo en la mano, porque así me muevo un poquito más, no como en el podcast, que lo tengo aquí en la, en la peana. Aquí me mola más moverme un poquillo, pero... Pero a veces toqueteo el cable, el cable no me va muy bien y pasan cosas como estas. Pero, pero bueno, brutal que dice Iglesias Fran, dice el micro está hasta el culo de Vince, es un aviso. <laughs> Tienes más ganas de trabajar que el micrófono de Kevin Owens, que <laughs> el micrófono que Kevin Owens no en W. <laughs> Abela Sir Alex University, madre mía. Eh, Waldo, ahora mismo hablamos de qué huevo tuvo más relevancia que las luchas 5 vs 5 de Survivor Series. Eh, yo, mira, o sea, el título de este streaming... Es hablemos de WWE Survivor Series. De lo primero que hemos empezado a hablar, evidentemente, es del huevo, del huevo de Vince McMahon, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, Survivor Series en general estuvo, estuvo regular, estuvo regular, la verdad, estuvo, estuvo regular. Eh, ahora su vida no será más excitante. El que toque el huevo le liberan contrato, con razón lo querían tocar, dice Waldo, madre mía. Eh, Pablico, eh, dice suculenta, a Abela. Eh, contadme qué pasó, aunque no me interesa. Apareció de rock. No, 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 no. Eh, Juanma, muy buenas, ¿qué tal? Alex, lo tengo, el huevo es el premio de la Battle Royale. <laughs> eh, joder. Eh, ojalá que no, la verdad, porque tener a homos con un huevo me... No me genera mucha confianza en líneas generales, la verdad. Eh, no ha aparecido de rock, ¿vale? Esto es un tema recurrente. También hablamos eh, de, de eso, por supuesto. Eh, y luego hablamos si queréis un poco del futuro. Vamos a intentar, yo creo, predecir. También estos podcasts son. hoy estos podcasts, estos directos, son un poco de, de, de predicción, son un poco de, de comedia, ¿no? Entonces es muy difícil predecir a W, por tanto, pues, ¿por qué no vamos a hacerlo y pasar un buen rato, ¿no? Eh, tema de rock. Tema de rock. Mucha gente especuló que podía aparecer The Rock. A mí me parecía una, un, un triple a la luna de Stephen Curry, ¿vale? Entonces, eh, perdonad, ¿eh? que estoy más resfriado que, que resfriado. Eh, entonces, eh, The Rock a mí me, me hubiese sorprendido mucho que, que apareciese. Sobre todo porque eso nos indicaría que va a tener una lucha en WrestleMania y estoy plenamente convencido de que ahora mismo, hoy por hoy, a día de hoy... Eh, tri eh, Triple H. The Rock no tiene ni la más remota idea de. De si va a poder estar en WrestleMania o no. Que yo creo que es el. La la, la, la historia. La historia un poco que, que. que. se viene dando, ¿no? Y además es, es interesante para todos aquellos que no habéis visto Super Bowl Series y para todos aquellos que lo habéis visto, evidentemente. Eh, es interesante porque las referencias están ahí, ¿no? Entonces, si algo ha hecho bien WWE en estos meses es construir a Roman Reigns, al Tribal Chief, al jefe de la mesa, etcétera, 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 y construir a The Bloodline, ¿no? Y, y me parece que lo siguen haciendo muy bien. Era lo que tenía que ser eh, ayer. Eh, era lo que tenía que ser, tenía que ganar fuerte y lo tenía que hacer eh, así. Eh, tenía que vencer a Biggie, al otro campeón, porque Roman Reigns está por encima del resto. Y las claras referencias a The Rock, no solo haciéndole un homenaje por, su, por los 25 años desde su debut y demás, en sus nuevos series precisamente, sino además también, pues. Eh, porque se busca, porque se busca eso. Ya no sé si para este año o para el año siguiente en Hollywood, eso es. Es una. Es, es una putada porque eh, este año, o sea, el año que viene, el que entra, iba a ser WrestleMania en Hollywood. Y yo me da, me da esa sensación que la pandemia trastocó un poco todos los planes, porque entonces todo se alargó un año, ahora estamos en Dallas, va a ser el año siguiente, 2023, en este caso. En Hollywood eh, este lo, lo vamos a tener en el SoFi Stadium que es eh, de Inglewood que es un estadio fantástico donde juega los Ángeles eh, Chargers y los Ángeles Rams que es, es brutal de verdad y lo que pasa es que, que este año lo vamos a tener en Dallas en el AT&T Stadium entonces de eh, Rock puede llegar sí eh, me cuesta creer que The Rock eh, encuentre un espacio para desarrollar el combate para estar para entrenar para sentirse bien y para dar un main event de WrestleMania. Pues sí, me cuesta, me cuesta. Ahora mismo, a priori, me cuesta. También es que es mucha pasta. Es que The Rock cuesta mucho ahora mismo. Es uno de. Fue el mejor. El, el actor mejor pagado del mundo. Entonces. Es muy complejo, muy complicado. Y. Y lo que decir por aquí. Y. Y lo que decir por aquí. A ver. Toda la historia va, va dirigida, va destinada a que se enfrenten. Eso es evidente, eso es obvio, que son familia y Roman Reigns, lo que ha estado contando es su familia, su familia, su familia, y que todo por encima de la familia todo, todo por, por encima de la familia no vale nada, ¿no? Eh, lo más, porque lo más alto es la familia y lo demás, pues. Eh, está, está por debajo. Por cierto, hola a todos, eh, bienvenidos a todos los que estáis llegando. Alej, eh, por cierto, muy buenas. Eh, el rock bottom también, evidentemente. El rock bottom que tiene que hace a Biggie que sale en cuenta de dos. Pues bueno, es interesante también. 25 años de tu primo. Eh, ¿Tienes dudas? sobre... Vuela por ahí la duda del combate en WrestleMania o no? ¿Haces un rock bottom? Oy 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 oy, ¡Oy, oy, 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 oy! Está interesante. Desde luego que lo de Roman Reigns está interesante. Y la pregunta de Abel es muy también interesante. Porque dice: ¿No piensas que el reinado de Roman Reigns ha pegado un bajón en el último mes? A mí ya no me pone tanto. Um, yo os diré que sí, pero también os diré que era extremadamente complicado mantener el nivel que, que atesoró en sus primeros meses. Ya no solo cuando llega en ¿Backlash? ¿Backlash? Si no me equivoco, es posible que fuese Backlash. Um, rompiendo las cuerdas y demás. Con ese contrato en la mano. Y con. y con. Um, Paul Heyman a su. a su lado. No solo por la capacidad que tuvo para explicar las historias que explicó con su hermano Jeyuso, con su primo, perdón, con su primo Jeyuso, eh, las historias que contó, por ejemplo, Angelina Sel, ¿no? esa historia también con Jeyuso, con Afa y Sika, y, y las imágenes tan potentes que nos ofreció, eh, cómo empezamos a ver cómo WWE construía esa ideología, cómo construía WWE esa simbología. Esa iconografía, cómo W construía todo alrededor de Roman Reigns. Y fue espectacular, claro, es que hacía tiempo que no veíamos nada similar. Hacía tiempo que no veíamos nada similar. Entonces, pues bueno, ha ido teniendo. Ha tenido sus cositas, la historia familiar, luego la llegada de, de Jimmy Uso, hemos tenido victorias, ese feudo larguito con Kevin Owens, que nos dio muy buenas luchas, hemos tenido ese feudo con. con Cesaro, hemos tenido ahora este feudo con. con. Brock Lesnar, hemos. Hemos tenido cositas, hemos tenido cositas. Sí que es cierto que en los últimos tiempos pues se ha quedado un poco sin retador, porque no hay nadie ni que le llegue casi a la suela de los zapatos. Y eso es un problemón, porque cuando construyes un personaje larger than life, un personaje más importante de lo que viene siendo absolutamente todo lo demás, no que es el, el Sol y a su alrededor orbitan los planetas, pues te das un poco de cuenta de que... Ah, eh, que no es, culpa, no es culpa de Roman Reigns, ¿eh? No es culpa de Roman Reigns, sino que yo creo que es culpa de WWE por eh, dejar un poco a todos de lado, ¿no? Por así decirlo. Eh, y entonces han tenido que recurrir. A, a la bajeza de los típicos hills de WWE y eso me pone un poco tenso, me pone nervioso porque es un poco trastocar un personaje brutal que estaba teniendo Roman Reigns. Roman Reigns tiene que ganar fácil y tiene que ganar porque esa historia con Edge y con Daniel Bryan fue fantástica, porque luego tuvo ese combate individual contra Edge que fue fantástico también, porque realmente han estado contando muy buenas historias con, con él. Por cierto, JM, llegas a tiempo, sí, no te preocupes. Eh, han estado contando súper buenas historias. Entonces a mí me pasa que cuando meten a los usos, cuando meten a The Bloodline, cuando meten a esta familia, eh, primero que creo que no aprovecharon al 100% lo que podía significar la llegada de la lesión de Jimmy Uso, que podía haber pasado por el mismo régimen que tuvo que pasar Jay Uso, y además que Jimmy Uso era contrario a unirse al Tribal Chief. No me creo que no tengas esas dudas. No me creo que de repente y de forma más o menos sencilla y fácil tú te unas y ya está por seguir la corriente, ¿no? Entonces, cuando tienen que utilizar, en este caso, a los usos para que Roman Reigns empiece a ceder victorias o a ceder potencialidad. Eh, el problema no está en Roman Reigns, el problema está en que no sabes construir a los demás. Entonces tú no puedes hacer de menos a Roman Reigns para equilibrarlo, tienes que hacer de más al resto. Y eso es lo que me, me genera, me supura el tema de los usos, ¿no? Me parece que... Eh, me parece que están mal utilizados. Por lo menos en esta última etapa. Me parece que necesitas una vuelta de tuerca. Me parece que necesitas un poquito de lucha, un poquito de pugna entre, entre familia. Me parece que necesitas volver a dotarle... Algo de, de algo diferencial a Roman Reigns. Necesitas dotarle de esa capacidad para reventar a todo el mundo, ¿no? Y lo hizo con Brock Lesnar, evidentemente, ¿no? Pero lo hizo uh, jugando, jugando a ser ese Gil Cobarde, ¿no? Y Roman Reigns no era Gil Cobarde. Roman Reigns te destrozaba en tu cara. Y Roman Reigns te decía, acknowledge me. Si no, y si no, me... Re y, si, y si no, si no, dices que yo soy el fucking tribal chief, te reviento la cabeza. Eh, entonces, cuando utilizas a terceros para realizar eso, pierdes un poco de fuerza, pierdes un poco de fuelle, sí. Que creo que lo puedes recuperar con Brock Lesnar y por extensión con The Rock, sí. Que, que preguntabais por ahí que. Que quién podría ser, ¿no? El, el rival. O quién podría ser el que le pudiese quitar eventualmente el título. <laughs> si no es The Rock, debería ser Drew McIntyre. Es que tampoco hay muchos más. Tiene que ser Drew McIntyre. Pero también con lo que vimos ayer, pues bueno, es que tampoco, tampoco hay gran cosa, ¿no? Tampoco hay gran cosa. Pero bueno. Eh, José, eh, os, os leo desde, desde arriba abajo, intento leeros a todos. ¿eh? Con The Rock llevan con ese tema más de cinco años, honestamente no creo que se dé y no es necesario. Pues yo creo fervientemente que es necesario. Yo creo fervientemente que es necesario. Es la evolución natural de la historia. Son familia, son primos. Él ya ha tenido que pasar, su familia ha tenido que pasar por todo esto. Acknowledge me, yo soy el jefe de la mesa. Tú tienes que demostrar que yo soy el líder, ¿no? Eh, con The Rock eso ya no es tan fácil, ya no es tan sencillo. Josep, buenas, Alex. <laughs> Pinche huevo dorado. <laughs> J.L.P., hostia, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Es un Series si eres el parón de selecciones del wrestling? Hostia, pues yo te diría que sí. Si. Es como la offseason, ¿no? Si tuviésemos que decir que algo es la postemporada del Wrestling, yo te diría que es un Rover Series. O sea, ya sabéis que el Wrestling no para en las 52 semanas del año, pero sí, sí, ¿por qué no? Sí, sí, es una buena analogía, desde luego. Lo peor del homenaje de The Rock fue esa batalla campal tan mala. Bueno, Camilo, era, era lo esperado, ¿eh? Y lo de Homos, pues. Es un poco lamentable. Es un poco lamentable en general porque es que no me parece un luchador que pueda volar solo. Es muy. es muy alto. ¿Vale? ¿Y qué? O sea, el, lo diferencial es que es muy alto. ¿O cómo va el asunto? No entiendo. Eh, no me gusta nada. No me gusta nada y creo que tendría que volar solo AJ Styles. Lo que pasa es que no pueden dejar a Homos volar solo porque no puede. No puede. No puede. No puede. Eh, Ricardo, uff, Reigns campeón hasta WrestleMania 39, hombre, lleva 450 días y sumando, eh, Ricardo, Roman Reigns como campeón, no está nada mal, eh, no está nada, pero que nada mal, así que, por lo menos hasta WrestleMania va a continuar como campeón, y no me extrañaría para nada que cumpliese los dos años como campeón, pero no me extrañaría, pero para nada, eh, de momento, para mí... Independientemente de que haya subido o bajado el nivel, de que esté bien o mal, independientemente de todo eso, me, me parece que sigue siendo algo muy importante para la empresa y mucho más importante que, que cualquier otra cosa. Entonces, no, no puedes perder la oportunidad de seguir demostrando que tu campeón universal es lo más potente que tienes. No, no me cabe ninguna duda. Beto, Rock ganaste WrestleMania luego la revancha de Roman en WrestleMania Hollywood. No me parece mala idea, desde luego. Camilo decía: el único que le puede quitar el campeonato es el McIntyre. Sí, estoy de acuerdo. Juanma, el plan, el plan de Fernandito Alonso es que The Rock versus Roman en WrestleMania Hollywood. Ese era el plan, pero es que recordemos: WrestleMania Hollywood iba a ser este año. Así que, cuidadín, cuidadín. Chick Spider. No entiendo lo de Roma. Necesita ayuda con rivales que a primera son asequibles y luego los que son complicados se los ventila en nada. Bueno, es, es un poco síntoma del buqueo raquítico, del buqueo extraño, del buqueo eh, muchas veces. Muchas veces eh, poco, poco. ¿Cómo decirlo? Poco orgánico de la WWE, ¿no? Poco consecuente en algunas ocasiones incluso. Camilo, en WWE no hay un Hangman Adam Page, no, a día de hoy no lo hay. A día de hoy no lo hay. La historia quizás, uh, la historia era la de Bianca Belair. La historia era la de Bianca Belair. Y se dio hasta que no se dio en Summerslam, claro. Pero, pero yo creo que la historia es la de Bianca Belair. Pero igualmente es una historia con muchísimos menos puntos de arco narrativo que la que tenía Hangman Adam Page. O sea, Hangman Page es, es una historia de, de. En tres tomos, por lo menos. <laughs> eh, la de Bianca Veler es una historia plana que te, la, que, que te la cuentan en un prólogo, ¿no? O sea, es eh, ganadora del Royal Rumble, ganadora en WrestleMania. Tampoco hay que darle muchas vueltas, pero Hangman Page ha sido un tío que. al que le. Eh, lo ha ganado todo con sus amigos. Sus amigos luego le dejaron de lado. Él cayó en la mierda, cayó en la bebida, lo recuperaron otros amigos, ¿no? Intentaron timarle. Y finalmente él se mantuvo sobrio para. para no caer en esa tentación. Eh, luego acabó creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar al, al título. Es una historia mucho más depurada, desde luego. Arroba Devil. Yo lo que haría con los usos sería lo siguiente: separarlos como a los briscos en su día, pero esta vez sea Roman quien tenga que elegir a ver quién es el que le acompañe. Una rivalidad Jimmy vs Jay por formar parte de Bloodline. Incluso a Jay le daría el título intercontinental o a Jimmy. Eh, Hubo un momento en el que Jay usó. ¿Os acordáis cuando ganó ese torneo? No, bueno, esa. Bueno, ganó la batalla real de WrestleMania, si no me equivoco. Os juraría que sí. La batalla real de WrestleMania, Andrés Giant Memorial Battle Royal. Eh. Perdonad, eh. Y, y me pareció luchador para ganar el Intercontinental, pero de una, eh. De una. Estaba en, en uno de los mejores... O sea, en uno de los mejores momentos de su carrera y en el mejor momento individual de su carrera. O sea, esa, ese run de, de Jay Uso fue, uf, brutal. <coughs> fue brutal. Fue brutal, fue brutal, fue brutal. Fue brutal. A mí me encantó. Fue una época muy divertida, desde luego. A ver la top dollar. Ah, no. Bueno, despedido. Hasta luego. The Rock es el jefe final de su familia, ¿correcto, GTLP. <laughs> Smith Waldo, el Ayas, ups. Bueno, el Ayas no está despedido, pero le han quitado el gimmick, ¿eh? Se lo ha quedado Rick Bush. Es una pena, ¿eh? Cuando quisieron cambiarle de personaje, puff, el Ayas desapareció. ¿Os acordáis de, ese, de esa imagen, no? Que vimos un par de semanitas, era un vídeo, en el que decía... Como que le de, tiraba la guitarra a una hoguera y decía... Mi historia ha cambiado, tal. Bueno, pues tu personaje, colega, no se ha visto <ríe> todavía. <ríe> el Aya sigue en WWE a vela efectivamente, sí. Sigue en WWE. <laughs> JM. En teoría sería bueno que Bray Wyatt le quitara el título a Roman si no lo hubieran despedido. Yo, eh, quizá esto es una, un popular opinion, eh, pero, pero a mí Bray Wyatt nunca me ha gustado, sinceramente. Y... Y voy a hablar, mira, me viene, me viene bien para hablar de un tema que creo que tampoco se habla mucho dentro del mundo de la lucha libre, y es un tópico que, que a, a mí cuando se habla me, me sorprende, ¿no? Y no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, desde luego, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero yo lo tengo muy clarito. Y es que en el mundo del wrestling se sobrevalora una barbaridad la creatividad. O sea. En el mundo de la lucha libre, a poco que hagas ya eres un tío súper creativo, eres una mente brillante, eres el mejor de lo mejor. Bueno, eh, que no hemos inventado la rueda, eh. que no, que no te flipes tanto, que a lo mejor tu personaje tiene un par de capitas más que el resto, pero que no es eh, la, la octava maravilla del mundo. Eh, y estoy hablando de gente como Alistair Black, estoy hablando de gente como Bray Wyatt, es decir, Bray Wyatt, sí, Sansón y Dalila después de WrestleMania, porque sí, porque resulta que Dalila era Alexa Bliss y Alexa Bliss traiciona a Defin y luego se convierte en él, y bla 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 bla. bla. Todo, esto es, es, todo eso está súper bien. Todo eso está súper bien, ¿vale? Eh, no me parece que eso sea de ser una mente creativa brillante, simplemente un tío que. Conoce la historia, se la sabe, le gusta personificarla en sus historias. Ya está. O sea, fácil y sencillo. No me parece nada difícil coger la historia de Sansón y Dalila y ponerla en tu personaje. Pero nada difícil, ¿no? Lo que me parece difícil es explicársela al público, que el público la entienda a la perfección, que siga la historia y que encima lo pueda hacer de forma casual. Porque si estás en WWE, tú eres un luchador al que te van a ver de forma casual. El público mayormente es casual. Tienes a los públicos y al fan hardcore que te va a seguir toda la historia al dedillo. Pero hay gente que se va a saltar un Monday Night Raw, lo que no puedes hacer... Es que semana tras semana tu personaje sea tan complejo, tenga tantas aristas, tenga tantos lugares de donde coger, que llegará una semana, y no, como dice Chick Spider, aquí, no tienes los apuntes a mano, y no tienes ni puta idea de cómo evoluciona el personaje, de lo que ha pasado, de qué significa. Si tengo que estar pensando, haciendo raíces cuadradas, matemática avanzada, para, para intentar comprender de qué va el personaje te pierdes, quiero decir me parece muy bien estos alardes de creatividad y me parece que tipos como Alistair Black y The fin llevaban, llevaban en este caso sus ideas más o menos bien pero las llevaban a la práctica a mi parecer de forma notable eso es cierto, Y ¿eh? cuando digo más o menos bien me refiero a, al público casual sí, pero no endiosemos a esa gente tampoco es decir, no es una idea súper enrevesada. Eh, Alistair Black ya puede explicar mil historias de su pasado, de, de, de quién es, de no sé qué. ¿Que eso le va a añadir capas como personaje? Desde luego. ¿Que eso me parece es una mente brillante? Desde luego que no. Desde luego que no. Eh, y entiendo que no estéis de acuerdo eh, con esta afirmación, lo entiendo perfectamente. Ahora bien, eh, creo que se ha sobredimensionado mucho personajes como, como el de Alistair Black o el de, o el de Bray Wyatt, sinceramente. Creo que se ha sobredimensionado y creo que, que, que a veces. No, yo me incluyo, eh, nos hemos pasado un poco de la raya lavando las capacidades creativas y tal. Bueno, eh, esto dentro del mundo del wrestling, sí, pero recordemos que el mundo del wrestling no lo es todo. Si te vas fuera con esa historia, esa historia es una más. El Mundo del cine, por ejemplo, es una más en el mundo del espectáculo. Y evidentemente, arroba débil, da para debate largo y tendido. Da para debate largo y tendido. Yo, 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 sinceramente estoy a favor de este tipo de personajes, pero estoy mucho más a favor de, de, de personas. Estoy mucho más a favor del, del personaje, por ejemplo, o. Me siento en general más identificado, o me parece que es mejor para el mundo de wrestling un personaje más del estilo de Hangman Adam Page, un personaje más real, un personaje en el que te puedas eh, sentir identificado, ¿no? Estos personajes un poco. Eh, tan. tan extraños, grandilocuentes, en algún momento pierdes, te pierdes un poco el foco. Pierdes un poco el foco, ¿no? Porque ya estás hablando de algo. Ciertamente sobredimensionado por una mente, como puede ser la de, la de Alistair Black y, y demás, ¿no? Eh, es, es, es interesante, cuanto menos. Es interesante, cuanto menos el debate. Decía Robadevil, ¿no? La creatividad no es hacer todo oscuro. No. Pero a veces al mundo del, del wrestling se le acotan ciertamente ese tipo de cosas, ¿eh? que evidentemente no es la totalidad de la gente, ni mucho menos, no son la totalidad de los luchadores. Pero sí que muchas veces tenemos la misma secuencia explicada una tras otra, tras otra, tras otra vez, con personajes muy, 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 muy similares. Con capas, sí, con cositas distintas, desde luego, pero en muchas ocasiones muy similares. Matt Hardy es para mí el luchador más creativo del wrestling. Matt Hardy es una gran mente pensante. Dentro del wrestling no me parece tampoco una super, mega, ultra gran mente pensante fuera. Es decir, eh, da para debate porque dentro del mundo de la lucha libre la, la, la barra de la creatividad se ha bajado mucho. Esa es mi perspectiva. ¿no? Y me parece que a poco que hagan las superestrellas, a poco que hagan las empresas, nos va a parecer una idea creativa brillante. Yo creo, yo creo, que me parece. Que, que a veces se sobredimensiona Sin más eh, sí, Se sobredimensiona eh, JM, sí, pero nosotros somos fans eh, Para decirlo más, expertos, gente Como dice Alex, es casual, no buscan un personaje súper elaborado No por nada, sino porque Yo entiendo que la gente no puede estar viendo todas las semanas Un show de tres horas de lucha libre Como puede ser Monday Night Raw, por ejemplo Yo entiendo que en muchas ocasiones Tú te has querido a, bu a buscar información complementaria De eso me pasa, por ejemplo Con la, con la creatividad de la, de, la, de, de la serie Dark o sea, yo me vi la primera temporada de Dark y está muy bien, ¿vale? El problema es que es tan enrevesada que te tienes, tienes que coger libreta boli, tienes que ir cogiendo apuntes y tienes que ir recopilando y yéndote para atrás para entender toda la complejidad de la, de la serie. A veces no es necesario. A veces no es tan necesario. Dan, entiendo tu punto, pero depender que la gente lo siga o no no se puede tampoco. No, evidentemente, pero sí que es un factor. Sobre todo si estás en WWE. Eh, es como si una serie de televisión no quisiera profundizar en un personaje por miedo que la gente no vea uno o más capítulos. Me parece diferente. Me parece diferente. Porque si, si tú te pierdes un episodio de una serie te pierdes más de lo que te pierdes en un episodio de Monday Night Raw. Yo creo que ahí estaremos todos de, de acuerdo. En 45 minutos de un episodio de una serie, te puedes perder más que lo que pasa en 3 horas de Monday Night Raw. Sobre todo porque, como las historias se explican de mes a mes, a lo mejor, en el caso de WWE se explican de día a día, ¿vale? Pero me entendéis, ¿no? Se explican de pay-per-view en pay-per-view... Eh, no, 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 tampoco necesitas un seguimiento exhaustivo, porque luego te, te hacen un buen resumen, ¿no? Lo que pasa es que no puedes entender todas las capas y aristas de un personaje como de Finn si no has seguido todo. Ese es el problema. Eso puede hacer que la gente más casual, que la gente que no, ve, no lo ve todo, porque al fin y al cabo, esto es deporte-entretenimiento, entonces es más superfluo, ¿no? Ahí, ahí, es donde yo voy, ahí es donde yo voy, ¿no? Una serie, pues bueno, pues la ves, ¿no? Y si no puedes, pues eh, la recuperas, ¿no? A veces, si tú no ves Mondina en Ron directo, pues no lo recuperas, porque al fin y al cabo, pues bueno, es, es más distendido, es algo un poco más liviano, ¿no? Eh, débil, eh, pero es que ser real y ser creativo no tiene que ir separado. Desde luego que no, si lo hemos podido comprobar perfectamente con el personaje de, de Hangman Page, sí, sí, desde luego, desde luego que no. Ser Rollins de cómo llevar diferentes personajes a la perfección sin necesidad de ser tan complejo. Lo bueno que tiene Seth Rollins es que sabe que trabaja en WWE y, y sabe que, que está por y para el Sponsor Entertainment. ¿no? Entonces él entiende que él tiene que dar pinceladas de, de un personaje que sea fácil de entender en un principio, que sea fácil de, de, de ser querido u odiado. Y que eso no significa que sea malo porque sea más plano, ¿no? Sino que quizá encaja un poquito más con, con la perspectiva del negocio, sin más, ¿no? Que a lo mejor un set como este personaje, un poquito gil, que es, que es eh, casi burdo y basto, ¿no? Porque entiendes perfectamente hacia dónde va solo con mirarle. Eh, era un poco más complejo el personaje, por ejemplo, de, del Mesías, pero tampoco era nada del otro mundo, es simplemente un tío que viene aquí a salvarte, ¿no? Eh, quizá en otras empresas sería más difícil. Sería, eh, sería más difícil o quedaría un poco Chaco roto, porque a lo mejor necesitas un poquito más porque hay más aficionados eh, hardcore en este sentido. Vela pero yo creo que en el, main, en el main roster le hace falta algún personaje oscuro, como tienen NXT con Dexter Loomis. No sé yo si. Siempre hemos tenido la necesidad de tener personajes oscuros dentro de, del mundo de, del wrestling. Eh, eh, siempre, 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 siempre. Eh, y no me parece condición sine qua non, la verdad. Eh, débil, tenéis que ver más indies. Ahí sí que hay creatividad de todos los planos. Eh, lo comentaba ahora con, con Pablo, con Pablo Rapp, que va a estar el sábado en el podcast para, para Mecenas. Eh, y me decía, me decía algo muy interesante. ¿Qué es mejor? El, el mejor luchador de las indies, ¿no? O eh, un tío que lo está haciendo muy bien en, la, en una de las mayores empresas a nivel estadounidense. Tienes que poner todo en una balanza, ¿no? O sea, yo entiendo, sí, sí, evidentemente hay mucha creatividad dentro de las independientes, pero también hay mucha más libertad. Y también puedes hacer lo que te la gana cuando te dé la gana en el momento en el que te dé la gana. Y nadie te va a decir lo contrario. Y no estás acotado a hacer ciertas cosas, no estás acotado a decir ciertas cosas, no estás acotado a cierto minutaje, ni a hacer esto, porque esto, esto y esto, ¿no? Y lo bueno que tiene, por ejemplo. Una una empresa con. Como All Elite Drusting. Es que hay cierta libertad que te permite. Eh, comprender lo mejor de los dos mundos. Eh, no, no es viva la pepa. Eh, arroba Devil. No es viva la pepa, lo sé. Pero hay mucha más distensión. Yo única y exclusivamente lo estoy comparando con las grandes empresas y lo estoy comparando en especial con WWE. Ya, ahí no hay ni punto de comparación, en especial porque tú tienes que fijarte no solo en la historia que cuentas, no solo en el combate en el que estás realizando, sino también en especial porque te tienes que estar fijando en dónde está la jarcam, dónde está eh, la cámara secundaria, dónde está el público, cómo reaccionas al, al mismo y todo eso se hace. Bueno, el tema de las cámaras es mucho más complejo y, y es mucho más sencillo hacerlo en una independiente. El tema del público es más sencillo porque también te da mucho más pie y es más, es más complejo, líneas generales, en televisión, porque hay muchos más factores que tener en cuenta. Ahora bien el tema de las independientes, evidentemente que hay mucha creatividad en todos los sentidos me sigue pareciendo que la línea de la creatividad está muy baja en el mundo del wrestling a comparación con otros con otros eh, sectores en este sentido, pero sin más, ¿eh? es una opinión personal que yo entiendo que no estéis de acuerdo evidentemente y que se puede debatir, por supuesto eh... ¿Qué más? ¿Qué más decir por ahí? A los de Dar se le fue de las manos. Bueno, y tanto, y tanto que se le fue de las manos. Fue un porro de los buenos que hice yo Eh, José, la complejidad está bien, pero yo pienso que la sencillez sale mejor y se puede disfrutar más. En, en cierto modo estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Eh, una historia simple, fácil y sencilla, me parece que se puede explicar mejor y me parece que puede penetrar en, en un público más global si. si es así. Pero si sí es interesante, si sí es atractiva, si sí es divertida, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Me entendéis? Yo creo, yo, yo creo que, que en, general, en general se entiende un poco lo que queremos comentar aquí. Eh, vuelvo a irme a Hangman Adam Page. ¿Por qué? Porque me parece que es un ejemplo buenísimo. ¿eh? La, la historia de Hangman Page es una historia súper sencilla de seguir. Súper fácil. Eh, facilísima. O sea, y es compleja a la vez que sencilla. O sea, es lo mejor de los dos mundos, realmente. Y encima es una persona en la que te puedes reflejar, por así decirlo, ¿no? Es un tío que, va, que está en lo más alto, que se va a lo más bajo, que se destroza, que se recupera y que consigue vencer a sus demonios. Y no has necesitado. Ni historias tremebundas, ni historias extrañas, ni backgrounds de no sé qué, ni esto es así porque no sé cuánto, ni mi ojo va creciendo porque esto me pasó hace dos años y resulta que no sé qué, no sé cuánto. Es decir, eh, a Hammer and Page no necesitabas seguir en ningún plano más. Si tú lo seguías en televisión, te enterabas perfectamente de en su historia. ¿No? Eso me gusta. ¿Que luego le puedes dar capas al personaje fuera en, de televisión? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Que eso te ayuda? ¿Que eso te beneficia? Claro. Evidentemente, porque en televisión tú lo vas a explicar para la gente que lo ve mmm, de forma casual, también los hardcore, porque evidentemente lo están viendo, pero también para la gente más casual. En redes sociales puedes meterte mucho más dentro de tu lore, por así decirlo. ¿Me parece condición sine qua non? No, no, no. no. Eh, JM, siguiendo con Seth, ¿crees que, ¿creen que debería quitarle el campeonato a Biggie? No, ahora. Posiblemente sí a posteriori. Posiblemente sí a posteriori. Ahora no. Lo que tengo, oh, tengo ese sentimiento en el cuerpo, esas mariposillas que me dicen que Biggie no va a llegar a WrestleMania como campeón. Me parece un muy buen luchador, pero está por debajo de otros campeones. Está por debajo de otros campeones. José dice que todo apunta a Royal Rumble. Yo no sé si Royal Rumble es el momento. Veremos qué piensa la WWE. De momento les está yendo muy bien, ¿eh? porque Biggie es un tío que aplica una demografía determinada, que además es un tío muy dicharachero, es un tío que habla muy bien el micro, que, si cuan, que se tiene que poner serio... Eh, si se tiene que poner serio se pone. Y que no pasa absolutamente nada. Y sobre todo que les da otro tipo de, de interacción con un público que quizá no era el objetivo. Eh, es decir, va Biggie, por ejemplo, y presenta un partido del fútbol americano universitario. Y lo peta. El otro día estuvo presentando un combate de boxeo. El otro día estuvo... ¿Dónde estuvo? ¿En, en la MMA? ¿Estuvo en la UFC o estuvo con Canelo? Ahora no lo recuerdo. Pero estuvo por ahí también, ¿no? Son esos pequeños detalles, esas pequeñas cositas. Además... Eh, también es, es interesante porque a todos los afroamericanos también les impactas de otra, de otra forma y con otra dimensión, como ocurrió también con Bianca Belair. Por eso me pareció un error en quitarle el título, porque me parecía que estaban haciendo un muy buen trabajo construyendo a otro tipo de público que quizá no había tenido a sus héroes, a sus ídolos o a gente como ellos que fuese campeón. no Entonces me parecía me parecía fantástico en ese sentido lo que hacían de Bianca Belair y me parece que lo están construyendo muy bien para, para ello. Pero bueno, eh, el 10 de la calle que decía, dice, a mí me parece mucho más interesante el Mesías que el Visionario. A mí también, el problema que tuvo el Mesías de Seth Rollins es que necesitaba sí o sí, era condición indispensable que mm, interactuar con el público. Y el público desaparecido por la pandemia. Entonces tuvo que modificar todo su personaje. Es una pena porque no vimos el vuelo que podía tener, pero era muy bueno. Entre, eh, solo reclutando a la gente, ¿no? El, el, ese personaje también un poco over the top. A mí me gustaba mucho. A mí me, a mí me gustaba mucho. Sinceramente. Juan Lupa dice: Ole, ole, Pablo Rapsi. Eh, vamos a hablar el sábado para mecenas que, que ya sabéis. Que os podéis suscribir a partir de un eurito y medio. Os podéis suscribir eh, al podcast en iBox y ahí, pues, eh, escuchar todos los episodios especiales. Y este sábado vamos a hablar de política y wrestling con, con Pablo Arrap. Eh, mm, Devil, yo entraría a debate en esto, pero tendría que entrar en llamada, a escribir todo lo que opino es demasiado. Eh, son visiones muy interesantes. Son, son visiones muy interesantes. Desde luego, con el tema de, de la creatividad en el wrestling, es, es muy interesante. Eh, la verdad, ese Paper Ruiz no va a durar más de un año, lo de Day One. Bueno, el nombre es un poco regulero, pero de peores cosas hemos visto. <laughs> Pablico dice que el ojo, el ojo de Alice de Black le crece a medida que ves el huevo de Cleopatra. Eh, Smith Waldo, Big E lo perderán en febrero o enero. Quiere decir que el ganador del Royal Rumble será de SmackDown o apunta al campeonato de Roman. Yo creo que. Para construir a alguien en el Royal Rumble tendrías que meterlo contra Roman Reigns, sinceramente. Porque el Royal Rumble es algo fuerte, es algo potente, entras dentro de la historia. Entonces tienes que ir a, a por lo máximo. ¿Qué pasa? Que claro, que si lo máximo se va a enfrentar a The Rock, pues a lo mejor te tienes que ir al otro. <laughs> el día de la calle. El problema fue que Biggie nunca debió canjear tan pronto. No ha tenido ninguna construcción con su personaje. Y están tan pegado al New Day opaca que sea un campeón mundial. Bobby Lashley. Eh, dejó tanto prestigio al título que a Biggie le quedó grande y eso se vio ayer en Survivor Series porque yo no sentí una lucha entre dos campeones como lo fue Drew y Roman en 2020. A ver eh, por partes estoy de acuerdo y no eh, no creo que Bobby Lashley le diese un prestigio increíble a ver no lo creo al título me parece que fue un reinado por debajo de las posibilidades dicho esto no me pareció un mal reinado lo de Biggie no me está pareciendo mal reinado tampoco lo que pasa es que de momento no hemos visto ninguna evolución ahora vamos a empezar a ver la evolución Ahora vamos a empezar a ver la evolución. Eh, esa, esa evolución, pues habrá, habrá que, que comentarla cuando tenga ese combate contra Seth Rollins y Kevin Owens. A partir de ahí eh, veremos si Biggie está capacitado o no. De momento es un muy buen combate el que tiene ayer contra Roman Reigns, pero pierde porque tenía que hacerlo así, porque Roman Reigns es muy superior a, a Biggie. Bobby Lashley me parece un tío eh, que podría ser campeón sin ninguna duda. De hecho, a mí me parece un error que sigan Mondina Raw. ¿Por qué? Porque ahora mismo tienes a Finn Balor, posible candidato al título universal. Kevin Owens, posible candidato al título universal. Seth Rollins, posible candidato al título universal. Biggie campeón universal eh, Damian Priest, en el momento en el que pierda un el título de los Estados Unidos, puede ser candidato al campeonato eh, de la WWE, no sé si estaba diciendo universal pero vamos, de la WWE eh, en cambio, Bobby Lashley también, también por supuesto puede ser candidato al título de la WWE pero podría haber estado mucho mejor tener un feudo fresco que fuese contra Roman Reigns en SmackDown porque si me tengo que pegar con Drew McIntyre 57 semanas pues me pego pero el Ultimate Goal no el, lo que lo que quiero conseguir es llegar a ser campeón y era algo que no habíamos visto y teníamos muchas ganas yo personalmente tenía qué pasa que ahora lo bueno con Bobby Lashley es que puede llegar a enfrentarse a Brock Lesnar que era lo que queríamos un poco todos, ¿no? Cuando acabe con, con esta historia, quizá Brock no se puede meter a pelearse con Bobby Lashley. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, el 10 de la calle solo espero que Brock no gale en Royal Rumble suficiente tuyos con el Morning de Bank. ¡Ey! Abela. O sea, perdón, 10 de la calle, nunca digas nunca. Abela, una cosa, Alex, ¿podemos hablar de los combates? No sé qué pasó. Bueno, es que los hemos analizado en el podcast... Y ya se me hace ciertamente repetitivo. Pero vamos, el combate que yo te recomiendo es el Becky Lynch contra Charlotte Flair. Josep, el momento de Rollins cuando rescata a Murphy es un gran momento. Es un muy buen momento, desde luego. Picas, a ver si empiezan con historias que no sean alrededor de campeonatos en Raw hoy. ¿Quién iba a decir que estaríamos recriminando que hay demasiado tiempo de, de combate? <laughs> a ver, el... Eh, el tema está en que han estado construyendo cosas de cara a Mondina Raw estas últimas semanas. Mondina Raw está siendo un mucho mejor show desde el draft, eso es innegable. Y se nota porque hay mucho más talento. Entonces, o por lo menos un talento más contrastado. No diré mucho más talento, pero sí un talento más contrastado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tenemos la historia de Becky Lynch contra Liv Morgan avanzadita. La historia de Seth Rollins con Kevin Owens y Biggie avanzadita. Eh, ahora falta por ver. ¿Quién realmente reta a Damian Lo decía alguien por ahí, ¿no? Fin valor. Oye, me parecería una opción muy, muy, pero que muy buena. ¿Quién va a retar a las campeonas por parejas femeninas? Amigo, suerte, porque no hay ninguna, ninguna pareja. Entonces, pues habrá que ver. ¿Ria Ripley va a seguir teniendo este push que ha conseguido en sus Nuevas Series? ¿Lo va a hacer o no? ¿Lo va a conseguir o no? ¿Va a conseguir ponerse over a pesar de ser campeona por pareja femenino? Que parece un lastre en la WWE. Son dudas que tengo. Bianca Belair va a continuar su historia con Dudrop, que está fuera de, de la órbita titular. Y tenemos a una retadora de transición que es Liv Morgan. Entonces, por ahí hay cositas. Por ahí hay cositas. Yo no os diré que me apetece ver Mondina Raw, porque quizá eso sería fliparse mucho. Eh, pero al uno y medio sin anuncios me lo veo, desde luego. <laughs> Um, JM, lo que pasa es que ya no siento que Bobby haya dado prestigio al título No sé, me pareció muy aburrido A ver, no fue el mejor reinado del mundo Estuvo bien porque posicionó a Bobby Lashley Pero poco más José, y si Eche es el que destrona a Biggie Hombre, pues sería un gran nombre para destronar a Biggie Desde luego, sería un gran nombre Picas, yo no veo ese problema Yo veo que Biggie es peor luchador que Lashley mm, Yo no sé qué decirte, eh O sea, Bobby Lashley es muy bueno, tiene 44 añazos Y mirad cómo está Pero, pero Biggie me parece un luchadorazo lo que pasa es que me parece que como personaje no ha encontrado su sitio todavía. Como si lo encontró Bobby Lashley con The Horror Business y en especial con, con MVP. ¿Ese será después de que Rollins sea campeón por la historia? Pues puede ser, Pablico, puede ser. Eh, JM, en Day One Kevin Owens vs Biggie vs Rollins y en Royal Rumble el mano a mano con Rollins. Lo acepto y lo compro. Picas, eh, Finn debería ir contra Pris, eso es lo que decíais. Uh, ahí, ahí. Eh, Camilo, el título debería ser de AJ Styles. Hombre, me da un poco de pena que esté con homos sinceramente. O sea, está. Eh, no sé si AJ Styles es claustrofóbico, pero de hecho parece que lo han encerrado en un, en un armario empotrado, la verdad. Me parece un poco. Me, parece, me da un poco de pena, sinceramente, porque creo que AJ Styles está en el ocaso de su carrera. Lo voy a decir así porque así lo creo, ¿no? Entonces eh, necesitas aprovecharla al máximo. Y no creo que lo estén haciendo ahora mismo. Caléxico, eh, a mi parecer, si sí hubo una construcción de Biggie en SmackDown desde que se enfrentó con Sheamus y ganó Intercontinental. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que usaron el campeonato intercontinental, usaron, mejor dicho, el reinado intercontinental de Biggie única y exclusivamente para construir al personaje, de, al personaje nigeriano de, de Apolo Cruz. Si partimos de esa premisa, ¿qué queréis que os diga? Oye, perdón. Ah, vela, se dieron ustedes de verdad, Becky Lynch y Charlotte Flair. Jugaron... <coughs> Jugaron a, a una buena Brawl. Jugaron a una buena Brawl. Sabían a lo que venían. Y plantearon el combate muy bien. Me pareció el mejor combate de la noche. Y se dieron, no sé si... O sea, de hostias buenas como panes se dieron, desde luego. Sí, sí. Y Abela nos pregunta si te gusta este nuevo personaje de Damian Priest No tengo una opinión formada al respecto todavía eh, A veces es bueno decir que uno no tiene opinión Y yo todavía no la tengo O sea, el primer día me pareció muy malo El segundo día me pareció bien Contivar en ese combate eh, extremo Pff, Ahora en, en, no sé, tengo dudas No sé, te, tengo que verlo más el 10 de la calle Bobby Lassie dejó KO a Woods, quien prácticamente venció a Roman usando su cuadazo biónico, así que mal no le iría ir a por Roman si fuera de SmackDown. ¿Sabes qué pasa? Que son momentos diferentes, entonces Shever eh, Xavier... <coughs> Woods era otro Shever Woods, ahora es el King of the Ring, entonces eh, eso va por Momentums. Eh, Juan has cuidado con ella y los armarios <laughs> José. Sí, cuando fuerzan las cosas no salen bien. Cuando lo hace de forma natural se nota. Eh, eso hablando del Lynch contra Flair. <coughs> AJ Styles vs Edge en WrestleMania. Dan, te lo compro. JM, lo que necesito ver a, a AJ Face. Otra vez han vuelto a su personaje Hill en algo. Para allá seco, un poquito, un poquito, un poquito. Y JM. Eh, que dice Mr. Mamajon, Teo y Dan eh, con el tema de Styles contra Edge. Eh, Picas, por cierto, ¿qué opinas de la rivalidad de Selina versus Nicky? Creo que le hicieron bien en la promo, pero no sé si tienen algo pensado. Eh, todo lo que sean feudos de la baja Midcar a mí me vienen bien. Eh, me interesan. Porque le añades, le añades un poquito más de, de dimensión al episodio. No es solo hablar de lo más grande de lo que hay arriba, ¿no? Sino que también, pues esto, es el, el episodio es un poquito como una cebolla, ¿no? Como, como una margarita, la tienes que ir deshojando, ¿no? Eso me, me, me apetece, la verdad. Y si luego al final tenemos un cambio titular y Selena Vega... <coughs> perdonad que estoy fatal. <coughs> Y si Selena Vega y Carmela consiguen ser campeonas por parejas femeninas, pues bien, creo que les, les encaja el título ahora mismo. Y no tanto a, a Nicky A.S.H. y a Ría Ripley, porque creo que Ría Ripley está para, para cosas más grandes, sinceramente. El 10 de la calle, a mí me disgustó que Bianca se lleve el protagonismo eh, para simplemente luego estar en rivalidad con Dudrop. Los últimos supervivientes debieron ser eh, Tony y Liv, porque ambas irán por las campeonas femeninas. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Me parece que Survivor Series es un pay-per-view suficientemente icónico como para tener a una luchadora que muy posiblemente sea icónica llegando al final. No. Eh, no si nos vamos a cualquier época dorada, no podemos decir que, por ejemplo, en 2000. 11 tenía que haber estado Tyler Rex arriba porque era el chico nuevo y tenía que haber acabado de los primeros. Pues no, Tyler Rex elimina uno y luego pues pasa sin pena ni gloria. ¿Por qué? Pues porque todavía no estaba forjado como una estrella y luego nunca lo fue. No. Eh, con esto me pasa un poco lo mismo. Con esto me pasa un poco lo mismo. Tanto Tony Storm como Olive Morgan son retadoras de transición y son menos importantes que Rhea Ripley, menos importantes que Bianca Belair, menos importantes que Sasha Banks. ¿no? Entonces en, es, en esas estamos un poco. Yo creo que Tony Storm queda bien. Tony Storm elimina a dos personas. Tony Storm logra hacer su finisher, que es una pasada, por cierto. Yo creo que no podemos. No podemos pedirle peras al Olmo, sinceramente. Y lo de Link Morgan, pues bueno, es que es peor luchadora que Bianca y que de Ripley. Y como es peor luchadora que ellas, pues la eliminan antes. A mi parecer es fácil, sencillo y claro. Eh, Liv Morgan es una luchadora <coughs> que tiene el beneplácito del público que, que es una luchadora que está bien, que tiene cosas bastantes que mejoran el ring, que no es una luchadora increíble ni como personaje ni en el micro pero que está bien para ser una retadora de transición ¿qué pasa? que Bianca Belair es una puta pasada de luchadora que Bianca Belair es una luchadora generacional. Que Bianca Belair es la hostia. Entonces, poniéndolo en una balanza, pues Sol Survivor, Bianca Belair 100 de 100 veces. Sinceramente, por lo menos para mí. Y me da igual que esté en una. <coughs> Uy, se me está complicando, ¿eh, gente? Y eh, a mí me da igual que esté en una rivalidad con Dudrop, porque luego nos quejamos de que no evolucionan las rivalidades de la Midcard Pues bueno. Bianca Belair tiene que poner over a Piper Niven. Porque tiene un personaje de mierda. Entonces, logísticamente va a ser un combate flipante si les dan tiempo. Pero Bianca Belair está a tope. Entonces, a mí, que Bianca Belair tenga un feudo midcar ahora, genial. Porque intentará elevar a Dudro mientras ella supongo que va hacia arriba. Y luego va a volver a la órbita titular. Porque Bianca Belair tiene que estar en la órbita titular siempre que pueda. Yo soy un tío que, que lo hice siempre. Para mí. Los mejores y las mejores tienen que estar siempre arriba. La gente se queja mucho de que Charlotte Flair tiene 16 títulos. O 13 o 12. Me da igual los títulos que tenga. Eh, es que me da igual. O sea, Charlotte Flair o es campeona o tiene que estar peleando por el título. O tiene que estar peleando en una rivalidad que sea absolutamente top. Pero para eso tienes que tener a más de dos luchadoras top. Porque dos luchadoras top se van a enfrentar por el título y otra luchadora. Se tiene que enfrentar a Charlo Flair Si le vas a meter en feudos de mierda, no le metas en ningún sitio ¿No? Esa es mi perspectiva Que luego sí que es verdad Que WWE podría meter a Charlo Flair En feudos que intentasen elevar A la luchadora que viene de abajo Sí, pero seguiría perdiendo esa luchadora No sé si me explico Y el WWE, pues bueno, como que no se le ha dado muy bien históricamente Del hacer que un luchador salga beneficiado de una derrota Entonces, pues bueno, eso el 10 de la calle, me da, me da pena ver a Styles en sus últimos años de Raging usado como muñeco de trapo entre Homos y el comandante y peor a una nueva tarea real de pizzas. Hombre, es un poco triste, la verdad. Eh, homos, es que no me gusta nada Homos, sinceramente. Jose Stormy y Morgan quedaron mal, bueno, eso ya lo hemos comentado, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso. Es mi Waldo que nos da muchas hidrataciones, <coughs> pero es que no tengo agua aquí cerca, tengo esto y está vacío. Tengo esto y está vacío, de verdad. Qué triste. JM, no puedo esperar a que Randy traicione a Riddle y ría a Nicky ¿Sabéis qué pasa? Que yo a Rhea Ripley la veo como babyface y me parece que Randy Orton y Riddle se lo están pasando muy bien y están haciendo que se lo pase muy bien el público. Entonces, ¿para qué separar algo que funciona, la verdad? Dan, Bianca está bien de Soul Survivor, sobre todo con las tupillas del año pasado de Lana. No me lo recuerdes. Eh, Joseph, el finisher de Tony es una brutalidad. Buenísimo, buenísimo. Liv Morgan está bien que sea un retador una vez pero la gente la infla demasiado, tiene mucho que mejorar pero mucho Dan, lo que pasa es que es Liv Morgan y lo voy a decir aquí pero vamos, eh, no sé si alguien lo ha dicho en voz alta pero yo lo digo yo eh, a la, la gente sigue a Liv Morgan porque es muy guapa y la gente es, a veces hay mucho, mucho fan eh, que está muy obsesionado con Liv Morgan porque es muy guapa y es verdad eh, pero Liv Morgan ni está para ser campeona mundial, ni es mejor que Bianca Belair, ni que Charlotte Flair, ni que Sasha Banks, ni que Becky Lynch. Os diría que no es mejor que Rhea Ripley, ni de lejos, ni que Shayna Baszler. Y mm, posiblemente no es mejor que Doudrop. O sea, Doudrop me parece mucho mejor luchadora que ella y tiene mejor micro, además. Lo que pasa es que no se ha descubierto todavía Monday Night Raw. Pero lo que hemos visto Paper Nivel en NXT UK lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Liv Morgan es muy atractiva? Pues vale, pues sí, Ok. Que eso, no me pare, que, eso, que eso no me parece no, no me parece suficiente, ¿eh? sinceramente, lo que pasa es que la gente, pues bueno, pues, pues evidentemente, cada uno con sus movidas, ¿no? Pero vamos. JM, el fanatismo del público con Leaf es demasiado exagerado solo por su físico. No, no sé si solo por su físico, pero desde, desde luego que, que hay mucha gente que, que su primer argumento es ese, desde luego. La asesor de la división femenina, sin duda alguna vela. Dan, Bianca está prácticamente al mismo nivel de la Forthall Woman, de acuerdo, súper de acuerdo. Abela, es Hill ahora? No, es Babyface, pero es un Babyface extraño y poco habitual en WWE. Es un Babyface que le dijo a Bianca Belair que la verdad es que... No le molaba que ya tuviese un montón de oportunidades, que ya había perdido su oportunidad y que se tenía que ir a la cola, que no entendía por qué estaba en el Survivor Series match. Y tiene parte de razón. La verdad es que normalmente los que hacen de heals o los que hacen de antihéroes, normalmente tienen más razón que los Baby Faces. JP segura, muy buenas, ¿qué tal? Picas, eh, por cierto. Eh, por cierto, ¿crees que Nakamura ha rebajado un pelín su nivel o es que ha perdido Laura? Aura? Un poco de todo. Y añadiremos que no sabe manejar W a Shinsuke Nakamura. Pero sí que ha rebajado un poco su nivel. Se nota, se nota. El, el tío se ha relajado, está a gusto. <laughs> es, está a gusto. Entonces, bueno, pues dejémosle que surfe y que esté tranquilo en Estados Unidos, ¿no? Y también ha perdido Laura, evidentemente, pero porque todo va en conjunto también, ¿no? Entonces me da un poco de pena por Shinsuke Nakamura, ¿no? Y hay gente que... Yo no lo seguí en Japón. Luego, a posteriori, he visto sus, sus luchas y tal. Pero... Pero es una pena, es una pena, la verdad. Porque lo que te daba en Japón, ¿no? Eh, joder, pues no te la ha dado nunca en la WWE. Al inicio sí, en ese combate contra G Styles, ese low blow famoso. Y luego la, la mierda que hicieron, pero... Es una pena porque a mí me gusta mucho, pero quizá no es personaje para WWE, no lo sé. Dan, ese título Tag debería desaparecer. Yo pondría Rhea vs. Nicky, la que gane. La que gane se deja. Eh, la, la, la que gane deje un título Midcard femenino. Hombre, yo prefería un título Midcard, pero bueno. José, a Ripley le quedaría mejor Sergil, ya que tiene la apariencia y la personalidad. Ya, pero es que es muy querida por el público, que eso es un factor a tener muy en cuenta. También fue muy querida en esa primera aparición, Shotzi, Shotzi Blackheart, pero como WWE ya la había propuesto como Hill no se dio cuenta de que a lo mejor tenía una buena babyface ahí y perdieron la oportunidad, lo que pasa es que no le dieron tiempo a la gente a reaccionar, porque en el momento que puse una shot sin el apartado individual eh, contra Charlotte Flair, pues ya ya iba a ser Hill entonces no, no había mucho más que decir poco a poco cada vez me gusta menos sin Ring no sé si te refieres a Liv Morgan <coughs> JM, por cierto, extraño a Alexa Bliss y a Oscar a ver si Alexa Bliss cambia de personaje y vuelve a lo que estaba haciendo antes. Porque fue un completo desastre todo lo que hicieron con Alexa Bliss y el personaje de Lily. Para los aficionados, eh, os diré. Creo que en, en términos de merchandising lo petó con Lily, con, con la muñeca y tal. Pero parece que fue el punto y final. Así que... Así que veremos. Así que veremos. Sagasta, para mi gusto, Leaf es la peor de las Redes Squad con diferencia. No sé si con diferencia. No sé. Eh, a mí... Eh, a mí Sara Logan. Me parecía una luchadora agresiva, pero me parecía que tenía todavía que evolucionar mucho. Y Ruby Rayo, ahora Ruby Soho, sí que me parecía una luchadora para ser campeona, desde luego, para ser campeona. JP Segura, ¿le faltó campeonato mundial 2018? Sí, a Nakamura le faltó ser el campeón en WrestleMania, desde luego. Eh... <coughs> Eh, Dan, ww no sabe manejar japoneses o extranjeros en su mayoría. Les cuesta, no sé por qué les cuesta. Supongo que porque también se basa mucho en la evolución y caracterización de personaje mediante el micro. Entonces, como no puedes tener eso, pues pierdes un gran peso en ww Puede ser que sea eso. Eh, sé que a ti sí, Alex, pero a mí no me gustó nunca la asociación Rick Books, eh, Shinsuke Nakamura. Uf. Yo a mí, es que me, a mí es que me mola. ¿Por qué? Porque Shinsuke Nakamura se lo está pasando bien, ¿sabes? Y a mí me gusta porque. Eh, a pesar de que estén pusheando casi más a Rick Bush que a Nakamura, sí que es verdad que. Joder, es que Rick Bush me da tan buenas vibras. Y Nakamura parece que se lo está pasando tan bien que me, me inspira. Me, me, me inspira en alegría, oye. <laughs> me inspira la alegría. José, los canadienses serían la excepción de que no buquean bien a los extranjeros, completamente de acuerdo. Eh, y, y los, los ingleses o los, o los británicos, diría yo también. Dan, a, a mí Sara no me gustaba nada, pero Ruby definitivamente era la mejor inmigración campeonato, al menos con un morning de Banksy sí, Dan, completamente de acuerdo. Sí, sí. Por cierto, George gracias por ese follow. Picas, pues yo quiero a Alexa volviendo y haciendo a Charlotte perder su título en venganza y que transicione de nuevo. No lo sé, no lo sé. Quizá Alexa Blick no está ahora para, para... Pero es verdad, bueno, ahora que lo dices, a SmackDown pues podría volver, ¿por qué no? ¿Por qué no? mondina Raw. A lo mejor ya tiene. Ya, ya tiene cubierto el cupo. ¿no? no sé qué deciros, pero vamos. ¿Qué más tenemos por aquí, JM? Les gusta lo que están haciendo en SmackDown con Ángel Garza y Carrillo. Los Lozarios. Pues bueno, les están dando minutos. Y Ángel Garza me parecía un tipo para ser campeón individual en WWE. Porque tenía carisma, porque tiene inglés. Tiene buen micro. Es muy bueno luchísticamente. Lo de los pantalones te, te da un. Un. Un Toque diferencial, completamente diferencial. Bueno, lo han metido aquí con su primo. Pues adelante. Si yo creo que les puedes dar, les pueden dar un título. Yo creo perfectamente que les pueden dar un título por parejas. O sea, ahora mismo los títulos por parejas, pues bueno, pues se lo pueden dar a cualquiera, la verdad. O sea, lo tienen los usos, pero bueno, que se lo pueden dar a, a cualquiera. Están por ahí también los Street Profits. Entonces, bueno, pues veremos 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 eh, por el otro lado eh, me refiero a los profesionales en Monday Raw pero vamos que para que os hagáis una idea Camilo qué hay de la vida de Walter pues bueno pues tuvo esos combates contra Cesaro contra Finn Balor si no me equivoco tuvo algo también y, y Walter pues bueno parece ser que dejó a su mujer de siempre y que y que ahora está con con Ginny era con Ginny de next UK o sea cuando vi la foto me pareció surrealista, pero con alguien de NXT UK, con alguna luchadora de NXT UK está Walter. Entonces no sé si su perspectiva cambia lo de irse a vivir a Estados Unidos o no, pero parece que eso es lo que quería WWE en un primer término. Y si traen a Walter a WWE, lo único que, que pueden hacer con Walter es darle un título. Oye, mira, toma un título y haznos disfrutar, ¿no? Tribal Chief parte 2. <laughs> <coughs> Alex Merino, ¿sabéis si ¿Sí que vos a encontrar ya la salida del Barclays? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. José, Sheina podría ser quien destruya a Flair, sí. Lo que pasa es que tienes que construir a Sheina Baszler, claro. Lo que pasa es que tienes que construir a Sheina Baszler. A mí me parece que es una luchadora que podría hacerlo dando muy buenos combates eh, por el camino. Pero tienes que construirla. <laughs> eh, si de mí dependiera, yo ya no le daría títulos principales a Alexa, dice Dan. Habrá que ver cómo vuelve y con qué personaje y demás. Habrá que verlo. Picas, yo no digo que campeone, pero que le joda el título a Charlotte. <laughs> eh, que Alexa le joda el título a Charlotte Flair. Bueno, eh, en, eh, en detrimento de Flair y para que lo gane quién, esa es la duda. JM, yo lamentablemente los veo como Primo y Épico. Son mejores luchadores que Primo y Épico, JM. Pero sí, Ángel Garza y Humberto Carrillo. Bueno, ahora Ángel y Humberto, ¿no? Que... Pues bueno, por pues si, no si no podía ser un luchador más genérico, pues ahora te vas a llamar Ángel. Como no hay gente que se llame Ángel, dice, pues bueno, pues Legarza y Carrillo, aunque sea. No, Ángel y Humberto. Muy bien, porque W no entiende que esos son nombres ultra comunes. Así que nada. Eh, José, ¿te gusta más esta Pequilincho, la del 2018-2019? Personaje. El personaje que creo que, que más encajó y el que la catapultó fue el de Demán, con lo cual yo me quedaría con ese personaje. Pero con el físico. La mentalidad, la capacidad y la promo, me quedo con la Becky Lynch de ahora. Creo que esta Becky Lynch, en cuanto a físico, en cuanto al ámbito puramente luchístico y en cuanto a la mentalidad, en cuanto a la capacidad que tiene, me quedo con esta sin duda alguna. Como personaje, Big Time Bex no me acaba de convencer. Esta, esta analogía con Conor McGregor, me, no me gusta mucho. Ha sabido retocarla un poquito para hacerla mejor y más legítima en estas últimas semanas, eso sí, pero como personaje de man, desde luego, como luchadora. Como luchadora me quedo con, con esta. Como luchadora, como, como persona en general, me quedo con esta. Creo que es una Becky Lynch mucho más enfocada. Y mucho mejor en todos los aspectos. A excepción del personaje. A excepción del personaje. En fin, gente, Survivor Series. Survivor Series, ¿no? Que. Si queréis que escuchar un poco lo que ha sido para mí en general todos los combates, porque al final hemos hablado un poco de las generalidades de la WWE, recordad que, que está, hay un podcast que publicamos de forma diaria y este, este, mismo, este mismo mediodía hemos publicado la review, por así decirlo, en análisis, la charla de, de Survivor Series. ...con Iván Beas, en este caso es solo wrestling... ...y que la podéis ir a escuchar ahí, ¿no?... ...si queréis eh, saber qué ha pasado en Survivor Series... ...o si queréis... Eh, que ...escuchar a alguien comentando su Series... Pues que ahí estamos. Básicamente os lo dejo por ahí por el chat en iBox en YouTube. Eh, por ahí está. Y, y nada, yo me voy a ir despidiendo de todos ustedes, eh, chicos y chicas. Muchísimas gracias por pasaros. Como, como siempre, resubiremos esto a YouTube. Y ahora voy a ver si le damos alguna raita a alguien, ¿no? Eh, vamos a ver si si le metemos una, una buena raita a alguien. No sé si alguien está jugando al WW2K, alguna cosita así, ¿no? Y le metemos una raita a alguien. No sé si tenéis vosotros alguien por ahí. Eh, <laughs> alguien por ahí que hable en castellano, si puede ser, que no, está, no, estaría, no estaría mal eso. Eh, hay una persona que se llama iPhone 200, que tiene un, un espectador que posiblemente sea él mismo. Eh, ah, mira, enriquecido, enriquecido, está por ahí, vale, pues, pues para enriquecido que nos vamos. Eh, José, ¿qué opinas de que Hardy sea el último de SmackDown? Ya, lo he comentado en el podcast. Eh, me parece... No me parece bien, sinceramente. No me parece... Ah, ¿Luisete está en directo? ¿Qué me dices? Hombre, ¿Luisete que se pasó por el podcast... ¿Luisete Lu, Rayman ¿Está en directo? Cuál es, ¿Cuál es el Twitch de Luisete Que lo ponemos. Y, y, y mientras lo buscamos. Lo del tema de Jeff Hardy. A ver. Tema Jeff Hardy. A mí me pasa una cosa con, con Jeff Hardy. Me parece que está para retirarse. ¿Vale? Eh, entonces. Lo, lo que a mí me pasa con este, con este caso. Es que creo que Jeff Hardy no está para ser el último de ningún sitio. Ahora bien, si es para poner Overasset Rollins. Pues sí. Adelante, adelante con eso. Pero vamos. Que. Que no, no, no me mola mucho. No, no me mola mucho. De todas formas, eh, voy, a, voy a buscar a Luisete, porque no lo encuentro por aquí. Eh, ¿Está en Twitch? ¿Está en directo en Twitch? Sí. Mr. Luisete, ¿está en directo en Twitch? Hombre, pues claro que, claro que le damos. Eh, Alex, ¿has visto que www. Vinicius y el Madrid están interactuando? Pues no lo he visto. Ahora, ahora voy a ir a verlo. Ahora voy a ir a verlo de una. Mister Luisete que está jugando al Fortnite, hombre. A Luisete Rayman le tenéis que decir, le tenéis que decir eh, que, o sea, todos los que vayáis para allá le tenéis que decir que hola Luis, soy el último hombre en pie. Soy el último hombre en pie. Le tenéis que poner que